Muy buenas noches a todos, aquí el comandante ZRD, transmitiendo desde los Estados Unidos de América. En el día de hoy quiero hablar de un tema eh, muy complicado, señores. Honduras está al borde de la crisis. Yo quiero leerles a ustedes eh, eh, lo que ha dicho Salvador Narrala, lo que está pasando allá lo que hemos hecho con los congresistas. Las cosas están color de hormiga. Y hoy, hoy la vamos a develar, pero lo más importante, señores, es esta información. Esta es la carátula de nuestro programa de hoy. Aviso FBI, Luis Redondo Guifarro y Carlos Celaya Rosales, investiga. FBI, investiga. Ahora, ¿qué es lo que está investigando el FBI? Señores, ustedes ya vieron la trifulca que se armó dentro del Congreso Nacional dos días consecutivos. Eh, hubo una persona que inició esa trifulca y llamó a los colectivos de libre. Esa persona, una de ellas, fue Risi Moncada. Yo voy a tratar de poner el tuit que ella, que ella puso para que ustedes lo vean, Rissi Moncada con otra persona, ahora le voy a decir los nombres, llaman a los colectivos de libre y lo llaman de esta manera y ustedes van a ver en el lío que está Honduras. Alerta a todos los colectivos de libre. Envía Ricardo Salgado. Yo no sé quién es esta persona. Alerta, alerta a todos los colectivos de Libre, al pueblo hondureño. El BOC siguiendo su guión golpista intenta, de, intenta derrocar al presidente del Congreso, Luis Redondo, usurpando sus funciones constitucionales. Son el crimen organizado, buscan violentar la voluntad popular a defender. Y lo retuitea, aquí ustedes lo pueden ver, Risi Moncada, señores. Primero, que el pueblo no se dejen confundir. El pueblo de Honduras habló en las urnas en las pasadas elecciones. ¿Y cuál fue el mandato del pueblo? Sí, el ejecutivo había que cambiarlo, pero el pueblo no le dio mayoría al Partido Libre, porque el pueblo sabía que el Partido Libre es una amenaza, pero no había más nadie que pudiera lograr el remover a Juan Orlando Hernández de la presidencia. Señores, no se dejen confundir. Si, el, si Libre hubiera tenido mayoría, no estuviera el Congreso en esta situación. Entonces, ¿qué es el Congreso? Las personas, es que como yo le digo, hay muchas personas que no entienden las funciones de cada uno de los poderes del Estado. En Honduras es un país... Republicano, señores. El republicanismo es los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. La razón por la cual existen tres poderes es simple y sencillamente porque uno chequea las actuaciones del otro, lo verifica, lo supervisa. No puede estar coludido los tres poderes, que es lo que está tratando de hacer el partido de gobierno. El partido de gobierno está tratando de hacer lo mismo que han hecho en Venezuela, lo mismo que han hecho en Nicaragua, pueblo de Honduras. Pregúntense cada vez que vean un venezolano en su, en su territorio o un cubano. ¿Por qué está migrando a través de Honduras? Pregúnteselo. Si el socialismo funcionara, si el autoritarismo funcionara, no estuviera ninguna persona cruzando por territorio hondureño. Tienen un ejemplo al lado, Nicaragua. Pregúntenle a los nicaragüenses que no están lejos. Pregúntenles a ellos. Si están bien, son pueblos que ahora viven en temor, son pueblos que viven ahora en miseria. Y de nuevo, señores, nadie dice que la derecha sea perfecta, pero no es perfecta en Honduras por los ladrones que ustedes mismos eligen para que estén dentro del gobierno. Porque la derecha... Estados Unidos siempre ha sido un país conservador hasta los últimos años, desde Clinton en adelante. Es que los Estados Unidos tienen una, una derecha, perdón, una izquierda eh, problemática. Entonces, señores, si para los Estados Unidos ha funcionado el capitalismo durante su toda su historia del año 1776 qué le hace pensar a ustedes que no puede funcionar en su país con las autoridades correctas un cambio de estilo solamente trae algo antinaturaleza señores señores el ser humano nació libre el ser humano nació con todo con toda la voluntad de progresar, de ir hacia adelante. El tener propiedad, señores, es algo que está atado a nuestra historia como humanidad. Por ejemplo, hay muchas personas que me escuchan que son cristianos, yo soy judío, y ellos saben que el capitalismo, eh, la propiedad privada, existe en la Biblia. Y yo se lo muestro, señores, siempre ha existido. El pueblo de Israel ha hecho negociaciones durante toda su existencia. Y está en la Biblia de cada cristiano. Las cavernas donde enterraron a Sara, donde Abraham enterró a Sara, la compró para que se la querían regalar, pero para que no dijeran en un futuro que él se la robó o que él engañó a quien se la vendió, que quería regalársela, le ofreció lo que quisiera para comprar un terreno para poder enterrar a su esposa. Entonces, si esa es la historia humana, donde se necesita el tener el derecho de progresar, de tener tu propiedad, de tener tu carro, de tener tu casa, de tener un buen empleo, de poder hacer libremente, con tus bienes, lo que tú quieras. ¿Cómo es que un pueblo está pidiendo lo contrario? Está pidiendo lo que va en contra de la naturaleza. Señores, miren a su alrededor el sistema de gobierno que tienen ahora y la actualidad. No estoy hablando del pasado. Tienen casi dos años y no han podido corregir nada. No pueden decir que no tienen los recursos porque los impuestos se generan y entran al fisco todos los meses, señores, y que aquí hay personas que me ven que han trabajado en el gobierno y saben lo que yo le estoy diciendo. Entonces, si ellos no han podido ser un ejemplo, un ejemplo de un servicio adecuado para un ciudadano que está pagando con sus impuestos por ese servicio, que debería de ser la prioridad. ¿no? debería de ser la prioridad uno del gobierno, sus ciudadanos, ¿qué le hace pensar que ellos, arrebatando todo lo que tienen los hondureños, las empresas privadas, los pequeños comercios, las fincas cafetaleras, las fincas bananeras, arrebatándolo y manejándolo ellos, para después darle dar y baja a ustedes, va a funcionar? Van a caer en un caos tremendo, señores van a caer en un caos tremendo. Ahí tenían, ¿quién llamó a los colectivos? Ahora, ¿cuál es la situación, señores? La situación es la siguiente. Eh, llaman a los colectivos y dentro del Congreso, estas, estos dos días yo me la he pasado divisando todos los ciudadanos americanos que estaban dentro del Congreso. O, por ejemplo... Madre de ciudadano americano que está en el Congreso. Y esa llamada a la incitación a hacerle daño a ciudadanos americanos que trabajan en el Congreso, que solo de diputados, hay alrededor de 19 que hemos ya divisado, el FBI está investigando, muchos de ellos están ya declarando al FBI eh, privadamente y en secreto. Porque aquí se ha cometido un crimen, señor, un crimen federal de los Estados Unidos. Y el crimen federal que se ha cometido es el intento de asesinato de 19 ciudadanos americanos, miembros del Congreso de Honduras. Y no solo esos 19 ciudadanos americanos, casi seguro que hay trabajadores. Y si me está viendo hoy, señores, denuncien, llamemos junto al FBI, comuníquense conmigo porque divisados tenemos 19, puede ser que en el Congreso Nacional de Honduras haya más de 30 personas que tienen la ciudadanía de los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos mandó portaaviones y le aprobó a Israel 14 billones en un paquete de 14 billones de dólares para que se defendieran de Hamas, ustedes lo que tienen en el gobierno, señores, son personas que apoyan a ese mismo Hamas son personas que lo primero que hicieron fueron darse la mano a Enrique Reina con el cónsul embajador de Palestina y no quiero convertir esto en un llamado a guerra o nada religiosa lo que estamos es diciendo la verdad para los que no conocen y no saben lo que está sucediendo jamás es el partido que ganó las elecciones en el año 2007 en Palestina y es un partido que es reconocido por los Estados Unidos como una entidad terrorista. Y si usted puede ver a personas como Merce a personas como Geraldo Torres Laya y dos o tres palestinos más con la bufanda palestina, Dándose la mano y dando hi-fi es porque hay una conexión. Hay una conexión, inclusive lo sabemos, señores. El papá, por ejemplo, de Nayib Bukele era fiel admirador y hermano y amigo de Yasser Arafat. Shafik Handal y el, el padre y el hijo del Frente de Farabundo Martí Liberación Nacional eran pro-palestinos. Entonces, todo lo que es en contra de Estados Unidos es lo que es este eh, Congreso usurpado, secuestrado, es lo que tiene en mente. Lo primero que hizo Redondo fue irse para, para Rusia a buscar qué? Hacerse amigo del enemigo de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo Redondo ahora? Atención. Redondo está amenazando a la madre de un ciudadano americano, me voy a reservar el nombre, ¿sabe quién es? Que la quiere meter presa porque trataron de hacer lo correcto. El Congreso Redondo no es tuyo, el Congreso es del pueblo de Honduras. Y si la mayoría llamó, la mayoría de los congresistas llamó a sesiones, tú no eres el dueño, no es tu casa, tú no la compraste. Tú te la robaste. Y existe el, el, el Congreso de una nación para legislar. Y el soberano no está en el Ejecutivo, señores. El Ejecutivo ejecuta las leyes del soberano. El soberano es el Congreso que representa directamente al pueblo. Cada uno de esos congresistas representan a sus comunidades una por una. Entonces, el soberano real es el Congreso. Pero en, una, en un mundo distorsionado, comunista, socialista, estómago que todo lo destruye, esas son las ideas distorsionadas que tiene el ejecutivo, los tres poderes son independientes. El poder ejecutivo no puede ejercer presión sobre ninguno de los poderes de una nación. Eso fue lo que los fundadores de república, de la república más antigua que tiene este hemisferio que es los Estados Unidos, divisaron. Ellos vieron todos los errores del pasado. De las grandes, de los de las grandes, los grandes imperios y de los grandes países filosóficos, y adoptaron dos cosas: adoptaron la república del imperio romano y adoptaron la, la democracia de los griegos, porque era un complemento para crear un sistema perfecto. El sistema es perfecto. La imperfección son energúmenos como Luis Redondo, como Mercelaya, como Xiomara Castro, que tienen una idea distorsionada de lo que es la democracia y de lo que es una república. Entonces, señores, ya ustedes ven por qué están sucediendo las cosas. Están sucediendo porque no hay respeto a la constitución de Honduras. Y yo quiero leerle a ustedes una declaración que me llamó la atención y me conmovió, que hizo Salvador Narrala, se la voy a leer ahora mismo, publicada en el diario, <coughs> Diario Republicano. Espera un momentito, que yo se la quiero leer, diario republicano.com. La vamos a leer en conjunto aquí. Vamos a ir al diario republicano. Aquí está, diario republicano. Busquemos a ver noticias. Deme un segundito que aquí lo, la vamos a buscar. Esperen un momentito. Aquí la vamos a buscar. Noticias. Aquí está. Salvador Narrala comunica al pueblo la, la, la situación del rompimiento del orden constitucional. Leamos lo que dijo Salvador Narrala. En los últimos días hemos sido testigos de un acontecimiento alarmante. Se ha roto el orden constitucional en Honduras. Este lamentable hecho nos lleva a reflexionar sobre la importancia de fortalecer y respetar nuestros pilares democráticos. La sociedad hondureña se encuentra ahora en un momento crucial en el que es necesario tomar medidas efectivas para restablecer la estabilidad y el respeto a la Constitución. La traición a la Carta Magna es un acto imperdonable que no se, puede, no se puede pasar por alto. Es indispensable llevar a cabo un completo proceso de enjuiciamiento para determinar y castigar a los responsables de este quiebre constitucional. La justicia debe de ser el baluarte que resguarde la democracia y evite que tales eventos se repiten en un futuro. En este momento es fundamental que tanto los líderes políticos como los ciudadanos se unan en un llamado unánime a la rendición de cuentas y a la transparencia. La sociedad hondureña merece, eh, merece conocer la verdad de esta traición y exigir que se haga justicia. Además es necesario fortalecer las instituciones democráticas para evitar que este tipo de situaciones ocurran nuevamente. Esto implica trabajar en la consolidación de un sistema de separación de poderes sólidos y eficientes que garantice el equilibrio y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es importante recordar que el orden constitucional es la base de la convivencia pacífica y el progreso de cualquier nación. Cuando este orden se rompe, se generan consecuencias negativas que afectan a toda la sociedad. Por lo tanto, es deber de todos velar por su respeto y defensa. En conclusión, el quiebre del orden constitucional en Honduras es un llamado de atención que nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y defender nuestros principios democráticos. Solo a través del enjuiciamiento de los responsables y la fortaleza de nuestras instituciones podremos avanzar hacia un futuro de paz y prosperidad para todos los hondureños. Que Dios bendiga a nuestro pueblo en este momen, en estos momentos que se está atentando contra la patria y, y nos dé la sabiduría para enjuiciar a los responsables. Esos fueron las palabras del ingeniero. Salvador Narrala Salúm, eh, y me conmovieron. Yo lo leí cuando él lo envió a los medios. Está Honduras convulsionada, señores. Estamos llegando a un punto del no retorno donde cada uno de ustedes, señores, se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no solamente a través de este programa, lo vengo diciendo a personas que conozco. Cuando ganó este gobierno, yo le dije. Solo es tiempo para que esto que está pasando ahora suceda. Porque estas personas no conocen civilidad. Estas personas son la encarnación del instinto animal que tenemos dentro del ser humano que tenemos que, que, que suprimir. Lo que ustedes están viendo, señores, son animales. Animales que no conocen de raciocinio, señores. Se, se, se han separado de un mundo civilizado. Por eso los Estados Unidos guarda tanto su sistema, guarda tanto su país, guarda tanto su justicia, porque los que nos, lo, lo único que nos separa a nosotros de los animales son estas actuaciones que están teniendo la gente de Libre. Se han convertido en una ganga, los colectivos de libre se han convertido en una ganga, en una ganga en, en términos eh, centroamericanos, se han convertido en una mara. Los colectivos de libre se han convertido en una mara sancionada o creada por el gobierno actual. De la misma manera que crearon los colectivos en Venezuela, que crearon los colectivos en Nicaragua, que crearon los colectivos en Cuba en su momento. Eso es lo que quiere Honduras, señores. Ustedes están canjeando su libertad por dos pedazos de pan. ¿Qué respuesta le van a dar ustedes a sus hijos mañana cuando sus hijos le pregunten, mamá, papá, ¿por qué estamos viviendo bajo estas condiciones? es que ustedes van a esperar a que le pongan las cadenas del comunismo, le destruyan sus instituciones y lo rebajen a ustedes, a manada esclava de una minoría que quiere controlarlo todo para aprovecharse de ustedes. Pregúntense esto, señores. Pregúntense si esa es la patria que ustedes soñaron, que sus antepasados soñaron que el gran Morazán soñó, porque si Morazán estuviera vivo hoy, ¿usted cree que fuera de libre? A mí me da risa cuando estos comunistas hacen alarde o, 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 o llevan a una esfera comunista a personas como Francisco Morazán Quesada, que era un republicano, que pertenecía al Partido Liberal de Centroamérica que creía en la propiedad privada, que creía en los respetos individuales, que creía en los derechos de los seres humanos, que quería emular para Honduras y para Centroamérica el mismo sistema y los mismos beneficios y la misma prosperidad de los Estados Unidos de América. Entonces, si usted me está viendo, estamos en la hora cero, ya no hay marcha atrás. Estamos en la hora cero. Comparta, porque esto es un video que necesita ser compartido. Están a punto de convertirse en esclavos. Están a punto de convertirse en esclavos. Y por eso la persecución de callar a las personas de impedir que el Congreso se reúna, de llegar a consenso, no es fácil. Ponerse de acuerdo no es fácil, pero el sistema fue creado así. ¿Cómo se puede ir en contra de cómo el sistema fue creado? El sistema fue creado para que no lo hubiera, porque es la única manera de verificarse entre sí los poderes del Estado. Tarde o temprano se llega a un consenso, pero después de que todo se ha eh, evacuado, de que todo se ha verificado, de que todo se ha analizado, ya desde el punto que ellos comenzaron a hacer esto, ya mandaron la señal equivocada. Estados Unidos ya le dijo, la, la, la comunidad internacional ya les dijo. Entonces le quedan dos opciones o se arreglan o declaran la, la, una dictadura de ya. ¿Qué espera Mercelaya? No tiene, no tiene los timbales para hacerlo. Los Estados Unidos ya te retó. Atrévete a hacer lo que tú quieres hacer. Y a ti te va a ir mal. Ya te fue mal una vez. Ya viene la segunda vez. Y la segunda vez hay que unirte a ti con tus socios terroristas de jamás y tirarte al armar como hicieron con Osama Bin Laden. Esta vez no, no vas a salir en pijama. Tienes coludido al ejército, a la Fuerza Armada. ¿Y sabes cómo lo tiene? ¿Eh? Porque pusiste a una persona involucrada en narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas. Tiene un fiscal general en contra de la voluntad de los diputados, así como pusiste a redondo en contra de la voluntad de los diputados, a la cañona, como dicen de un lugar que yo me crié por ahí. Lo metiste a la cañona. El segundo en, eh, de los fiscales, el fiscal adjunto, tiene un acosador sexual. Hay una muchacha. Señores, que la va a entrevistar, escuchen esto para que ustedes vean si yo estoy eh, al pendiente. Hay una muchacha que hay una comisión del Congreso ya evaluando lo que está sucediendo en Honduras y está buscando todos los testigos y lo que te viene redondo, tú no sabes. Y Carlos Zelaya y Mel Zelaya, tú no sabes qué es lo que te viene, tú no sabes. El segundo es para que ustedes vean cómo están las cosas. El fiscal adjunto es un acosador y depredador. Hay una muchacha y voy a decir el primer nombre porque hay veces que la gente dice no eso es inventándose cosas como se le inventa Rick Soto porque eso corre en la familia. Rick Soto ustedes saben todo lo que se ha inventado pero a que no hace lo que yo voy a hacer ahora. Rick Soto búscate una víctima porque no existen y yo sí te voy a decir la víctima. Y se lo voy a decir a los Celaya, del fiscal adjunto. Hay una muchacha llamada Arnett, creo que es, que la acosó hasta más no poder. Se le quería encaramar encima, meterle en todos los hoteles que se encontraba a la fuerza. Y ese, ese es el fiscal adjunto que ustedes tienen, que eso no lo investigaron bien. Pero como son amiguitos de la familia Celaya. Como por ejemplo, información que ustedes no saben. ¿Quién era el que manejaba las represas cuando trabajaba en una de las alcaldías allá en Honduras? Ese fiscal general que pusieron. Él está involucrado en la muerte de Berta Cáceres. Es para que ustedes vean, señores. Tienen un fiscal involucrado en la muerte de Berta Cáceres, porque para ahí si sí no eh, esa, esa, el, el mencionar a Berta Cáceres por Xiomara Castro, ella lo hace porque le conviene. Porque todas las personas que son activistas, que son activistas eh, del medio ambiente, ella los necesita porque lo ha convertido en parte de los colectivos de libre. Son parte de los colectivos de libre, pero ellos no sabían que el fiscal que tienen ahora mismo usurpando la posición de fiscal en contra del mandato de la constitución, donde los diputados se reunieron para hablar de eso, para resolver esa situación, es el mismo fiscal que trabajó en una de las alcaldías que aprobaba la represa y fue parte del asesinato de Berta Cáceres. Ahí ustedes lo tienen, señores. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos un presidente del Congreso violando leyes de Estados Unidos, el FBI investigándolo, queriendo utilizar la represión del fiscal para meter preso a los diputados, fabricándole casos. Eso nada más en Venezuela, señores. Es que miren lo que pasó en Venezuela. Con toda la oposición comenzaron a meter preso a la oposición. Y es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Mercelaya y se jactan diciendo de que es un socialismo democrático. Eso no existe. No, no se pueden combinar las dos palabras. Socialismo significa colectividad. El que no hay nada de nadie y todos de ellos. ¿Cómo puedes tú ser socialista y no tener una democracia dentro de tu sistema? O, o ponerle democracia cuando la elección es de, es, son, son de, ni, ni quiero decirle, señores. Esto da pena, da una pena a dónde ha llegado un país que puede llegar a ser la Suiza de Centroamérica. ¿Ustedes creen que los suizos tienen recursos naturales como los tiene Honduras? Busquen, vayan en Google. Porque el que quiere mantenerlo a ustedes ciego, quiere mantenerlo pensando que ustedes no pueden echar para adelante, quiere mantenerlo pensando que ustedes no pueden tener nada, quieren tener un cuco llamado al imperialismo, llamado a los yanquis, para que ustedes piensen que hay un culpable siempre. Cuando el culpable son ellos mismos, son los políticos y la clase política que le hay, y los empresarios, cuando yo digo. Clase política políticas que también los mismos empresarios son parte son políticos entonces ellos quieren mantenerlo ustedes pensando que no hay habiendo pensando que no se puede solucionar pudiéndose solucionar pensando que no se puede echar hacia adelante pudiéndose echar hacia adelante y al final son tan tan malignos y tan diabólicos que al final, cuando ya no le pueden echar la culpa a los yanquis, le echan la culpa a ustedes mismos. Ustedes mismos tienen la culpa de que no vayamos hacia adelante. Y cuando no le pueden echar la culpa a ustedes, se la echan al empresariado. Y cuando hablo del empresariado, hablo del empresariado honesto. Porque no todos los empresarios son deshonestos. Y muchos de ustedes lo sabrán. Muchos de ustedes trabajan en compañías donde se les trata bien. Inclusive aquí en los Estados Unidos. Si no, no trabajaran para ellos. Nadie se le obliga a ir a trabajar a una compañía que lo van a tratar mal. Si llegan a un acuerdo y usted trabaja ahí es porque usted quiso, no porque lo obligaron. Pero mañana lo van a obligar. Va a tener que trabajar obligatoriamente para la compañía que le, que le ronca de la narga a Mercelaya y a Xiomara Castro. Y le van a pagar a ustedes lo que le dé la gana a ellos. Eso es lo que ustedes están pidiendo, pueblo de Honduras. Y cuando hablo de ustedes, no estoy hablando de los seguidores que tenemos aquí, estoy hablando de los infiltrados, que son colectivos de libre cibernético, que son socialistas y me están escuchando. Todo el mundo dice, ah, le ganamos al otro, le ganamos, los hicimos pedazos. Pero ¿qué ganaron? Ganaste solo por decir ganamos. Que tu sueldo te lo bajen de 300 dólares o de 500 dólares a 8 dólares. Eso fue lo que ganaste. Que no haya medicina en tus hospitales. Que no haya comida. Que no haya prosperidad. Que no haya libertad. Eso fue lo que ganaste. Eres tan anormal que piensas que ganaste algo perdiéndolo todo. Eso es lo que tú quieres, pueblo de Honduras. Te lo están diciendo desde hace mucho tiempo personas de afuera. Te lo está diciendo cada uno de los venezolanos que pasa por tu territorio. Y todavía pasa por tu territorio. Y personas como Rafael Barahona y la gobernadora de Chuloteca los asaltan literalmente. Es para que ustedes vean. Si no tienen humanismo con una persona que viene de Venezuela de la gran patria que ellos alaban, que deberían de decir, ah, tú eres venezolano, pensamos, eh, ¿cómo te digo? Eh, ven, de ahí es que era Chávez, ven, déjame ayudarte. No, 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 no tienes que pagar nada, al contrario, te voy a dar 500 dólares para que puedas seguir. Ellos no hacen eso. Ni tampoco el venezolano se fue porque hacían eso en su patria. Y cuando llegan aquí a los Estados Unidos, le tratan de ayudar, le dan albergue donde quedarse, le dicen, te puedes ir para donde quieras, te dan el, el ticket del autobús, eh, te tratan de ayudar. Entonces, miren la diferencia. El imperialismo malo, el demonio lo recibe a ellos y trata de darle todos los derechos que no tenían en su país. Sí, las condiciones son un poquito duras en las eh, holding cell, en, lo, en los lugares de detención a la espera. Porque no es que llegan 20 personas, señores. Están llegando 50, 60, 100 mil personas diarias. Entonces, y todavía se está tratando de buscar la manera de acomodarlos. Los que no son una amenaza para los Estados Unidos, lo dejan pasar. Los que son amenaza para los Estados Unidos, lo devuelven para atrás. Entonces, señores. Eso es lo que está pasando. Ustedes tienen países como, por ejemplo, eh, Chile. Chile, busquen, la gente no sabe esto. Los chilenos no necesitan visa para ir a Estados Unidos. Y pasaron por tiempos de dictaduras igual que Honduras. Si los chilenos pudieron, y lo que han dañado la economía de Chile han sido los mismos chilenos que, como esos colectivos de libre, votaron. Por el enemigo de sus propios intereses. Yo nunca había visto eso. Que un ciudadano una mañana se levante y diga: Quiero ser comunista. Ven, quítame mi cuenta, quítame mi casa, quítame mi carro, quítame mi finca, quítame mi todo, te lo entrego a Estado. Yo nunca lo había visto eso. ¿Dónde, dónde ustedes ven eso, señores? Que el ser humano él mismo entrega su libertad. La libertad que costó sacrificio que costó sangre. La libertad se pagó con sangre, señores. Y que venga y le entreguen el yugo al, al yugo de un hacendado llamado Mercelaya que viene de familias criolla del tiempo de la colonia española que fueron partes del problema por más de 200 años. No fueron parte de la solución. No fueron parte de la solución. Mercelay era uno de los, ¿cómo se llama su papá? Era uno de los hacendados que cuando no le entregaban sus propiedades, como él va a hacer ahora con todos ustedes, él se la quitaba a las malas. Y asesinaba al que se le pusiera por el medio. Ahora lo que ustedes tienen es un papá de Mercelaya, la misma cultura, lo mismo que él aprendió de su papá, ustedes lo tienen ahora magnificado. Porque si el papá mató a la gente, los cura o quien haya matado y lo metió en el pozo de Malacate y lo hizo sin tener el poder que tiene el hijo ahora, ¿qué usted cree que aprendió el hijo y a dónde lo puede meter a usted con control de la justicia? del Congreso y con control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué usted cree que puede hacer con usted? Pero como hay tantos ignorantes, fanáticos, son fanáticos que no se han sentado a, a pensar qué es lo que están entregando y ni siquiera son animales, son animales, señores. Eso, eso es lo que, nos, lo que nos divide del ser humano y de los animales, señores. Nosotros somos los únicos que podemos pensar de la manera que lo hacemos, que podemos tomar decisiones, que podemos analizar lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Y yo no creo que ninguno de estos delibres se haya sentado con uno de sus hijos y le haya preguntado, mi hijo, ¿qué tú quieres para tu futuro? Yo le apuesto que ese niño le va a decir libertad libertad, porque el ser humano nace con el deseo de ser libre, no con el deseo de ser esclavo. Y yo espero que esto de algo le sirva lo que yo le estoy diciendo. Porque es el deber de cada uno de ustedes que me está viendo el de hacer de un mejor lugar para vivir Honduras, es su deber es su deber compartir este video. Es, es su deber decirle a su hermano vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Y cuando digo vamos por mal camino, si Honduras va por mal camino, nos afecta a todos en la región. Porque el problema, ustedes saben lo que están haciendo estas personas. ¿Usted cree que a ellos le importa? que se vayan de, de su patria los hondureños. No, ellos aplauden porque cada hondureño que se va son 10 mil dólares como mínimo que se economiza Mercelaya para metérselo en los bolsillos. Es una persona que no tiene que darle los servicios que se merece, no tiene que darle medicina, no tiene que darle eh, comida, no tiene que darle empleo. Ahora calcule y multiplique esos 10 mil dólares anuales que se economiza Mercelaya calcule los por dos millones de personas que usted tiene aquí en los Estados Unidos si lo mejor que queda es exportar lo mejor que queda es exportar a las personas que se vayan crear la inestabilidad para ellos poder robarse todo lo que se puedan robar y al final del día yo lo que me pregunto ¿Para qué si no te lo vas a poder llevar, Mercelaya? Así como todo mortal, Mercelaya, tus días están contados. Tus días están contados y no te vas a poder llevar nada. Porque el objetivo del ser humano es de hacer un mejor lugar para vivir. El compartir entre todos ese mejor lugar para vivir. Porque si tu hermano está bien y tú estás bien y todo el mundo está bien, hay paz. Donde hay justicia, hay paz. Donde hay paz, hay amor. Donde no hay justicia, hay caos. Donde hay caos, hay odio. Y eso es lo que ha traído la familia Celaya a Honduras. Caos, injusticia, odio. No puede ser que ustedes no se den cuenta, que ustedes estén ciegos, que ya tengan la, 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 la guillotina alrededor del cuello y no se hayan dado cuenta que van en camino a un matadero, que están siendo tratados como ganado. Mercelaya es un hacendado que ustedes le acaban de entregar la propiedad más grande de su vida. La República de Honduras. Ahora él es dueño de esa gran hacienda. Y ustedes son sus trabajadores. Ya ustedes no son libres. Ya ustedes no son libres. Acaban de aceptar el yugo del tirano si no salen a la calle. Y hacen lo que tienen que hacer. Es hora. De que. El pueblo. Deje saber su sentir. Es hora de que el pueblo decida. Qué quiere para sí. Quieren ser esclavos. Quédese callado. Quiere ser libre. Defienda su libertad. Si no lo puede hacer. ríndase. Pero eso es lo que está sucediendo ahora en ese hermoso país llamado Honduras, que tiene todas las posibilidades del mundo de recuperarse e ir hacia adelante. Pero para eso hay que contundentemente eliminar todos estos actores que están haciéndole daño a su patria. Vamos a ver las preguntas, señores. Muy buenas noches, rabino Shalom, Mario Núñez, Shalom. Híjole, se armó la bronca en Honduras, Soraya Maya, está feo, Soraya, está muy feo. Buenas noches comandante Z, gusto, tiempo que sabía de usted, hace tiempo, gusto, tiempo que sabía de usted. Vamos a ver, hay alguien que está llamando aquí, adelante, lo estamos escuchando, estamos en vivo. Que sabía de usted. Vamos a ver, ¿hay baja el volumen. Está ¿Me trae, Sí, baja el volumen de, del televisor o de donde me está viendo y hábleme que le estamos escuchando. Oh. Ok, yo creí que me tenía eh, bloqueado, pero ya digo que no. No, no, yo no bloqueo okay. a nadie. Lo que pasa es que llaman 700 gente a la misma vez. Sí. Ah, ya. Yeah. Vamos a hacer una cosa. El pueblo hondureño está dispuesto a seguirlo a usted. Si es capaz de admitir que el pueblo israelita tiene la sangre de Jesucristo en sus manos. Es que, señor, Lo seguimos. Si es capaz de decir, Señor, que usted admiten que mataron al Hijo de Dios. Primero, señor, usted, usted, usted está vivo, usted quiere Yo, el pueblo, de Honduras lo sigue. Oiga ustedes tienen la sangre de nuestro hermano Jesucristo en sus manos. Ustedes mataron al hijo de nuestro Dios y ustedes están intentando redimirse, dándonos paz. Eso es lo que están intentando, porque el pueblo, man, su Dios mata, mi Dios da vida. Así de sencillo, a que no te atreves a ponerlo y admitir que el, tus ancestros mataron a nuestro hermano, el hijo del Dios verdadero. Primero, ¿A que no te quédese, a decirlo? Que, pero quédese en línea, puedo responderle o no? Ah, no? Quédese tranquilo, vamos, vamos parte por parte. Primero, señor, de que yo no tengo la sangre de nadie en las manos, porque la misma Biblia dice. Que el padre no sea responsable. Tú te has hecho cargo de tus ancestros. Tú respondes por tus ancestros. Pero puedo, ancestros puedo hablar. Yo lo dejé hablar, ¿verdad? A matar Pero al hijo de Dios. Vamos por parte. Vamos por parte. Si me deja hablar, no. si me deja hablar yo le respondo. Primero, nosotros vale. no somos responsables, los judíos de hoy, de los judíos que estaban en el pasado. Primero. Segundo, nadie en el presente puede acusarnos a nosotros de haber hecho eso, porque todo eso fue una propaganda romana para lograr el odio en contra de los judíos. Eso es lo primero. Segundo, nadie es responsable por los pecados de otros. Cada cual es responsable por sus propios pecados. Tercero, yo no puedo aceptar una persona que en su momento los judíos que estaban en ese tiempo no lo aceptaron. Cuarto, es imposible nosotros cometer deicidio. Dios no es corpóreo, Dios no muere, Dios está siempre con nosotros. El paquín, el paquín político que usted me está hablando fue creado en el año 325 por un romano llamado Constantino. Y el otro paquín que usted está hablando fue la familia Flavius que lo inventó porque ellos querían deidificarse como familia e inclusive pusieron al emperador Flavio, lo pusieron como ese que usted está hablando, que mataron. Entonces ellos querían buscar la manera de destruirnos a nosotros filosóficamente y la única manera de destruir al pueblo de Israel es con odio, no con verdad y con justicia. Y es lo mismo que está tratando de hacer. El, el actual presidente de Honduras destruir al pueblo de Honduras no con verdad sino con mentira y con odio porque si ella saliera y dijera la verdad Honduras fuera un país diferente. Tranquilo, gracias mi señor. Diga la verdad. Okay, para que usted diga la verdad, hermano, para que usted diga la verdad, dígale a más de mil y, y pico de, de millones de católicos. Que el Nuevo Testamento no existe. Nadie ha dicho que el Nuevo Testamento, escúcheme, nadie ha dicho que el Nuevo, Usted Testamento... Que el nuevo Testamento existe. Escúcheme. Y que el Hijo escúcheme. De Dios escúcheme, vamos por parte. Nadie ha dicho que el libro del Nuevo Testamento no exista. Existe porque ustedes creen en él. Ahora, lo que nosotros decimos es lo siguiente, que no es un libro que está libre de personas que pusieron lo que le dio la gana. Inclusive, ninguno de los seguidores de Jesús escribió ningún testamento porque fue escrito 100 años, en el año 100 en adelante, cuando ya Jesús había muerto y cuando sus seguidores ya habían muerto. Fueron escritos por otras personas, no por las personas originales. Ahora, si usted lee su propio Nuevo Testamento, dice en Mateo 5.17 que Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y que el que enseñe al no cumplirla no va para el cielo. Entonces, nosotros no ¿En enseñamos. Señor, es que, nos... es que nosotros no lo matamos, lo mató el imperio romano. Los lo mataron. No, lo mataron los, los romanos. romanos. No, señor. No, inclusive le voy, a, le voy a, a, a educar en algo. El pueblo de Israel decretó doscientos y tantos años antes de eso que en una generación que se mataba a una persona... Era una generación malévola. E inclusive no movieron el Sanhedrin. Escúcheme, Pero escúcheme, no somos legalistas, le estoy hablando de historia. Movieron, movieron el Sanhedrin de Jerusalén a otra ciudad porque de la única manera que se podía dictar la pena de muerte era en el Sanhedrin en Jerusalén. Al ellos moverlo, se eliminó la pena de muerte. yo por más de, de 600 años. No hubo pena de muerte en Israel. Los que mataban y crucificaban eran los romanos. Entonces, no puede venir a tratar de echarle la culpa al pueblo de Israel. No pueden venir a tratar de utilizar política y filosofía barata eh, moviendo el odio al pueblo que le trajo al mundo. Entonces, y, entonces, el pueblo ahí escucharon lo que nosotros creemos en el Hijo de Dios, en nuestro Dios. Para los israelitas es filosofía barata, no señor. Lo que sencillo. estoy hablando es que Constantino es pero busque la historia, señor, eso es lo que pasa, que las personas que son como usted se, se llevan por fanatismo y lo que hablan no, no lo fanático. hablan por sabiduría, lo hablan es por, por, cosa, por cotorra no de lo que libre. escuchan de otros. Yo no ni libre de, de el es que no tiene que de ser de libre. libre, es que no tiene que ser libre, eh, eh, no tiene que ser de libre, señor. Usted es un grupo de personas que solamente repiten lo que oye, pero no escudriñan la verdad y no buscan no, la historia. No, yo yo y le he escudriñado. Lo que pasa que no, lo que pasa que a ustedes les ofende que uno uno en las en la escrituras descubra lo que fueron. Señor, Dios, en la en la escritura no es que usted que lee, nosotros su Señor, es asesino. En la, eh, mi Dios no es asesino. Su Dios es asesino. Y mire, mi Dios es tan grande que no es asesino. Mi Dios es tardo para la ira y abundante en amor. No lo digo yo, lo dice la palabra de él mismo. Inclusive lo ve etapa por etapa de la Biblia. Le dio la, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, le dio la oportunidad a que se arrepintieran, para eso mandó Lot. Mandó a Lot a para que que ¿Ah? está en Honduras. Y no importa el partido político que sean, es que primero no es su señor, 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 el primero, adoramos, señor, primero señor, Dios que él adora. Eso él no es verdad. Es que usted adora señores asesinos. Y el suyo y el suyo es avaricioso, porque lo que está hablando de su boca es por conveniencia personal, no por conveniencia colectiva. Y yo espero que algún Ponga día nombre y si yo tengo dinero. Señor, señor Carlos Ovidio Portillo, es Burcia, que la, la avaricia y no de, solamente... ...el 0801 no, 1965 la 09, varicia, 744 La avaricia no so... si hoy, señor ...la avaricia... Hoy, hoy señor estoy hablando porque tengo dinero y señor, quiero conservar el dinero que ustedes... ...le han robado al mundo. Nosotros le hemos robado no, al mundo. A mí no me mueve el dinero. A mí me mueve el amor que dio Dios en mi corazón... Pero mire hablar, que oiga, mire a que mire, mire que, que, que amor, tiene la sangre de Jesucristo en sus manos. Tú mire. la tienes porque cuando te a tu hijo, tú bien, son bien capaces para decir que te, que mandaste a tu hijo a matar palestinos. No, y mañana se me ve el otro. Mañana está firmando el otro y se va también. Orgulloso. Sabe por sí. qué? Le voy a decir por qué? Porque por la sangre de nosotros. Usted puede expresarse hoy. Después del holocausto, el mundo dijo nunca jamás. Se crearon las Naciones Unidas y se crearon los derechos humanos para todas las naciones. Nuestra sangre fuimos llevados como cordero a matadero eh, en, lo, en los hornos de Treblinka, en los hornos eh, de todos los campos de concentración que tenían en Europa. Y nosotros voluntariamente, sin gritar, fuimos para que el mundo se diera cuenta de que esa no es la forma de vivir. Y cuando uno habla de avaricia, señor, yo no estoy hablando de una avaricia eh, eh, que usted tiene económica. Usted tiene una avaricia que quiere que hacer pensar a su pueblo que lo que usted dice es verdad y quiere robarse el conocimiento de lo su pueblo. No, porque lo todo, lo mi, digo, señor, pueblo, to, todo lo y, y que yo digo, señor, todo y no es su pueblo. Pensé. Mire, primero que no es su pueblo. Usted no, usted no sí, es dueño de, de nada. Es el pueblo Israel. del eterno. El eterno es dueño de todas las naciones. El Eterno habla a todas las naciones. El Eterno le da a cada nación del mundo su heredad. Y el Eterno pone personas como yo para abrir los ojos. Y no tienen que creer en mí como usted quiere que crean en usted. Tienen que buscar e investigar. Si yo lo que estoy diciendo es mentira, que salga un hondureño a la calle y diga que está viendo un país mejor. Si, so, si lo que yo estoy diciendo es mentira. Ahora, como usted tiene su propia agenda, usted quiere que el, ese hondureño salga a la calle. Y crea que está mejor la calle siendo mentira. Entonces, hay forma que puede parpar si su pueblo. Si te duele tanto mi pueblo y presumir que Estados Unidos es el mejor país del mundo, y la... ¿por qué no nos conseguís visa a todos los que estamos, según vos, afectados? bueno, ahí es, que está, ahí es que está ahí está la situación, que usted no entiende lo que uno está tratando de hacer señor, déjeme hablarle 700, pero le voy a hablar señor por parte señor compatriotas, estamos engañados vamos por parte, escúcheme Escúcheme. 300.000 delincuentes escúcheme ah, entonces usted dice que un millón 1.300.000 de nacionalistas son delincuentes delincuente delincuentes bueno, pero sí, imagínese. El, delincuente delincuente. Sí, sí, sí. el que sí. votó por un delincuente es delincuente. ¿Y, ¿Y usted por quién votó en las elecciones pasadas? Yo voté por libre. Ah, entonces usted es delincuente también. Pero ven acá. Entonces, eh, eh, no se justifica. ¿eh? No ha podido ni probar lo de Juan Orlando. Y está temblando porque sabe que lo de Juan Orlando se le fue, se le fue de las manos. Eso no es verdad. Pruébelo. Está equivocado. Compruebo. Bien fácil. Mano, Señor, se bien fácil. Mano. Ay, óigame, también está temblando el oígame, 25 que va eso, a no es, eso no es verdad. Que Juan Orlando contrabandió en Escúcheme, escúcheme. Va, va, vamos por, por parte. Pero escúcheme, Orlando, mire. Yo he tenido la delicadeza de escucharlo. Escúcheme. la DEA lo puso para que Juan Orlando caera. ¿Por qué? Porque le ofrecieron el 25% de lo incautado eso es exactamente porque no le dice eso a la verdad a la gente porque no eso es verdad el verdadero no porque señor es que Orlando está hundido señor tiene ser condenado por ser señor esté condenado señor, se recibe el 25% señor, señor, de la recompensa oígame. por lo que Orlando por Orlando se a, a Estados Unidos Oígame, la verdad pero vamos verdad. por vamos por parte. No escúchame, que, no, no estoy señor. Que lo hace por los Ey, es señor, es señor, Nosotros escúchame. No sabemos que ustedes son bizneros. El israelita es biznero. ¿Se acuerda cuando le dije, eh, señor? Ficti, ficti. Escúchame, me puede escuchar, dije, me puede escuchar. Vos, usted usted me acaba de verdad. decir, usted me acaba de decir públicamente que le muestre que su que su líder eh, eh, es honesto. Señor, usted me está yo sacando a, a mí, hablar. pero escúchame yo, por yo, favor, por mis líderes, pero escúchame no está bien, pero escúchame, le, le voy Porque a demostrar aquí, mire, mi Usted me acaba de sacar en, en allá cara, allá. usted me acaba de sacar en cara que nosotros matamos a Jesucristo hace dos mil, y eh, más de dos mil años. Pero el líder suyo, la familia de él, mató una monja y mató a una persona en el pozo de, eh, de, de Malacate, y eso fue los otros días. Entonces, imagínese. Los míos hace dos mil años Ustedes que usted me acusa mataron, y lo suyo hace hace unos días. A la, a la tierra prometida. ¿Cuánta gente mataron? Una pregunta, usted lo sabe. ¿Cuánta gente mataron por el que a la tierra prometida? óigame una pregunta. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo ah. sabe? Entonces, si usted no lo sabe, ¿por qué me lo pregunta ¿Sí? a mí? Porque si yo no, le contesto, usted, no me, lo no, no, usted no, no me lo va a creer. No, pero usted no me lo va a creer. personas? ¿Y cuánta gente fue que mataron? Señor. De, de, de está los bien. Los mataron? Pero óyame, para que usted aprenda, la justicia y la venganza pertenecen solo a Dios. todos esos pueblos se le dio la oportunidad de arrepentimiento ¿Lo que y de, pasa de que tú tienes Señor. Un Dios, un Dios guerrero, un Dios de venganza. El Dios que los hondureños seguimos es un Dios de amor y de vida. No nosotros tenemos un dios de justicia <laughs> en ninguna parte de la de la biblia dice sigue el amor dice sigue la justicia sin justicia no hay paz y no hay amor o porque hablando, cuando su, yo. cuando sus hijos señor este está su cuando sus hijos óigame cuando sus hijos salen y le dicen a usted tengo hambre usted no le va a dar alimento de amor le va a dar justicia le va a dar a cada uno de sus hijos lo que él se merece como hijo Oye, yo, entonces no hable de amor donde usted no conoce el amor, donde usted ha llamado a este programa para impartir el odio de libre en contra del pueblo de Israel. Oye. No, yo, eso lo, yo he llamado a tu programa para que mi pueblo, yo estoy. Si Omar a esa parte, mele esa parte. Estoy hablándole a mi pueblo en Honduras. Usted es una persona que habla por interés económico. Eso no es verdad. Lo admite otro rollo. Eso es mentira. Yo se lo, lo demuestro. Es, eso es vamos, mentira. Hablando eso es mentira cuando Orlando cuando esté ya condenado va a cobrar el 25 por ciento eso es mentira de la de lo que le hayan incautado eso es mentira yo no soy parte y metido a Estados Unidos mire señor eso no es verdad eso no es, es verdad. verdad eso Usted no es verdad Usted bueno mire yo lo estoy diciendo públicamente grandes, yo lo estoy diciendo públicamente que más fácil. eso no, no es verdad eso le pusieron un rabino en la cárcel de Nueva York para que confesara su verdad. Y eso que confesó se lo entregó usted a los mismos fiscales de Nueva York. Señor. Usted lo ha confesado. Usted es un bisnero, hermano. Usted es un. Tiene forma. Usted tiene forma. Usted tiene forma. lo admitió en un video pasado. No, yo dije en un video. Yo dije en un video. Escúcheme. 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 Yo dije en un video que los Estados Unidos escúcheme, yo dije en un video que los Estados Unidos da 25% de las incautaciones a las personas que colaboran, pero jamás me está dando a mí dinero por el caso de Juan usted, Orlando. La República Dominicana en un video les dijo pero, pero lo estoy diciendo que la CIA aquí. lo infiltró en la familia de los Hernández para que caeran en la trampa y que lo que lograra usted escuchar y oír, Presentarlo como prueba ante los fiscales y a la corte de Pero la ahorita país. va a ser, oiga, ahorita va a ser Así la. Haya, oiga. De que El pueblo no ha escuchado ese video. Yo sí lo miré y le puse atención Pobre porque usted que... hasta se ufanó, ¿verdad? Yo, es, yo yo soy eh, eh, y que una doctor, pregunta yo y yo lo que usted quiere un, un oídame una pregunta Óigame, le voy a hacer una pregunta se okay le, papada, le voy a le a decir a los fiscales una pregunta le voy a entonces, hacer a usted Óigame. le voy a hacer una a usted, pregunta a usted y usted quiere ha que vuelva Óigame. no es no U es de la DEA es utilizado también por la DEA una pregunta usted se quiere llevar a Juan Orlando para su casa no entonces ¿por qué lo está defendiendo no, no lo estoy defendiendo. Entonces, una, cuál es la situación? Ese man está recibiendo lo que merece. Ah, pero entonces, ¿y si soy está utilizado por Dios merece. para que él reciba lo que merece? ¿Por qué lo está defendiendo? Lo <laughs> que pasa es <laughs> que este hermano disfraza la verdad. No, Porque no. Lo que no, no dice aquí que no sé. Oiga aquí es, el, el verdadero se interés se lo que lado, pasa es que, oiga deje de, estar de, util, deje de estar siendo utilizado por Ana García Hernández que quiere convertir a Juan no, Orlando en Jesucristo y, y me quiere convertir me a mí en Judas que me lo vendió, vendió por 30 monedas de plata no, no me venga con, te con juro, eso te juro que, me mira a ver, si seguís engañando a mi gente me voy a poner a la, frente a la embajada americana y te voy a poner un sinnúmero de cosas que no vas a hacer porque dele, dele, yo lo reto dele, adelante le, te voy a agarrar por el lado que más le duele. Dele. De, haga lo que usted tenga que están hacer. Están asesinando palestinos. Nosotros no estamos son asesinando tan palestinos. Son tan Oígame, era chaval. Quieren quitar la tierra era, a ellos. Pero ¿cómo podemos quitar algo mantener. que siempre ha sido de nosotros? Es como si viene, Nunca. es como si viene, si su propio Dios, Señor, Dios, es como si viene, Dios escúchenme, nos castigó, no, no nos castigó, que eso tenemos hacer, obedecer. Nosotros tenemos, ah, pero mira, no sabemos... Ustedes arreglan las cosas usted, asesinando. Asesinando. Así arreglan las Entonces cosas, la autodefensa asesinando. es asesinato. El estar en Chabat y, y, que, y que le invadan su tierra, usted tenía que decir, vengan y mátenos, porque Jesús dio la otra mejilla aniquila al pueblo. Exacto. Mi Dios le dio la le dio esa tierra a no nosotros. Para administrar otro rollo. Claro, a nosotros. Nos las dio a nosotros. Mi Dios es de vida. Señor, el Dios de Israel digo, es el si Dios de justicia. A poner la la con la, la, la otra. Bueno. El Dios de el Israel. De mi Dios eso digo. Bueno. Ustedes, cuando le tocan una mejilla. Bueno, pero imagínense. Matan. Usted ah, de es de Libre y se mantienen no ustedes pensando en el pasado. No pero se acaba de, de decir que usted votó por Libre. Pero venga, que usted vota por lo que no cree. Que, el que votó por Libre necesariamente que sea de Libre. Bueno, el que vota por un criminal es criminal, usted lo acaba de decir también. No, voté por un por, voté por sacar a ese delincuente Juan Orlando. Eh, y, y, y no pensó que estaba metiendo a otro delincuente. <laughs> Imagínese, usted, usted no pero es víctima, es usted es cómplice. Ustedes mismos dicen que se van a llevar a Mel. Que se van a llevar a Xiomara, ese no es asunto mío. Llévenselo. Usted. ustedes Usted, pero usted me es engañar a mi pueblo. Óigame. Usted. No... engañar a mi pueblo. Primero que el pueblo no es suyo. Lléveselo. El pueblo está grandecito. Y de todas maneras. Oígame, el pueblo. ¿Usted, usted el... por qué está peleando ahora? Mire, ya tiene el 25% de Juan Orlando. Ajá. Y quiere obtener el 25% de, de, de doña Xiomara y, y de Mel. Bueno, pero ajá. Pero ahí va. Y si fuera verdad. Y si pero fuera verdad. Esto, si fuera verdad. Oiga, si fuera. Con... Sí. recompensas y eh, todo bueno, lo que usted habla es para poner en contra y para, para justificar sus hechos ante nuestro pueblo. Deja de engañarlo, mire su partido, es pura pantalla. Usted bien sabe que nunca va a pegar aquí. ¿Sí? ¿Cree usted? Porque el que quiere apoyar a su partido, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia. Cuando lea la Biblia. Se van a enterar de que ustedes tienen en, las, en sus manos la sangre de Jesucristo. Señor, nuestro hermano, usted, el parece, que, nuestro verdadero usted parece que es una reencarnación de los que levantaban libelo durante la Inquisición. Eso, eso a lo mejor chequeé su línea genealógica y casi seguro que uno de sus ancestros era asesino en España. Que le pase buena, señor. Cuídese. Imagínense, señores, así está la cosa. Los de Libre tratan de utilizar la Biblia a su conveniencia. Eh, imagínense, señores, analicen algo. Si nosotros fuéramos tan malos, hubiéramos borrado eso de la Biblia como hicieron los egipcios. Los egipcios borraban sus fracasos, los egipcios borraban sus errores y el pueblo de Israel fue fiel y puso todo lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque se aprende de los errores. Pero viene una persona de Libre a decir esto y ustedes saben qué es lo que yo le estoy diciendo. Ustedes pueden salir a ver qué está pasando en Honduras. Si uno está hablando mentira, usted lo puede corroborar. Este señor no es dueño de ningún pueblo. Todos los pueblos pertenecen al Eterno. Él pone cada gobernante que se merece y pone personas como uno para abrirle los ojos, para revertir esta maldición que tienen ahora mismo. Porque el tener unos brujos en casa presidencial, el tener personas con pactos diabólicos, no es de Dios. Entonces... Hay de aquel que quiere hacer ver lo bueno por malo y lo malo por bueno, como viene este señor. Cuando ustedes mismos ya son grandes y pueden analizar lo que está pasando en Honduras. Vamos a ver. Ya se metieron los colectivos cibernéticos de Libre. Déjeme llamar al, al, al comandante río Y no importa que venga, porque aquí hay libertad de expresión, pero venga con, con respeto. Y se le va a contestar todo lo que quiere. Dígame, Río, que me estaba llamando y no pude coger la llamada. No, gracias. Saludos a todos. Era para que le cortara la llamada. No, 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 porque la situación es que cortando la llamada, uno va a caer en el juego de él, de querer él decir más tarde que se le ocultó lo que quería decir. Él puede decir lo que él quiera. Y esto es bueno que el pueblo lo escuche y que lo busque, que busque su Biblia para que busque y vean. Que el pacto de, de, de Dios es un pacto eterno con nuestro pueblo. Nuestro pueblo fuimos elegidos en el monte de Sinaí, que en hebreo viene de la raíz Sinaj, por esto mismo. Porque en el momento que uno trata de enseñarle moralidad al mundo, el mundo te odia. A los que le, le gustan andar en cuero, no le gusta que le digan que hay que vestirse. A los que le gustan robar, no le gusta que le digan que no se puede robar. A los que le gusta matar, no le gusta que le digan que no se puede matar. Entonces todo tiene una raíz. Y esto es solamente un demonio que salió así de repente y hay que contestarle. La verdad está ahí. Nadie está diciéndole mentiras. Usted puede contactar la verdad. Aquí a nadie le están dando ningún 25% y lo digo público. Y esto lo pueden utilizar en la corte, doña Ana. Utilicen en la corte. A mí no me están dando nada. El problema no se lo busqué yo. Yo no le dije a Juan Orlando ponte a vender droga. Él fue el que se puso... A, a dejar pasar droga y a tener un hermano al cual apoyó para lo mal hecho, porque era parte de. Entonces, esa es la diferencia, Río. Esa es la diferencia. Entonces, nadie, nadie puede decir que es dueño de ningún pueblo. Somos una sola raza, la raza humana. Hay un solo pueblo. O yo. El señor solo quería distraerlo. No, no, sí. Le ponía distinto punto de vista. Le estaba tratando el punto de vista religioso. Claro, porque él no está ocurre. buscando la manera de incitar a las masas. Mira, uno de, lo, de los libritos de Chávez es decir que creen en Dios y no saben nada de la palabra de Dios. Entonces, él trató de venir a este programa a incitar a las masas a, a, a levantar el nivel ancestral que siempre han hecho. ¿Sabe cuántos judíos han muerto por culpa de personas como este señor? Señores. Tenemos las cruzadas, tenemos los pogrones de, de Europa, tenemos la Inquisición, tenemos... Y todavía hasta el día de hoy no podemos ni siquiera defendernos. Ese chaval que se metieron los terroristas de jamás todo el mundo estaba en su casa tranquilo, estaban yendo a la sinagoga. Los que no eran religiosos estaban haciendo una fiesta en el Negev. Esos son problemas de ellos. Y llegaron y mataron a todas esas personas. Invadieron casas. De, 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 de familias con niños, decapitaron los niños. Entonces uno no se puede defender. ¿Acaso nosotros dijimos que la tierra no era de nosotros y que no volveríamos? Nunca lo dijimos. Es lo mismo que si Honduras es desterrada de Honduras por Venezuela y Venezuela coge lo que está haciendo ahora Honduras y manda a todos los hondureños para acá, para Estados Unidos. El hondureño que está aquí un día va a regresar a su tierra y cuando regrese... Y haya otra nacionalidad metida ya como chino, venezolano o cubano. ¿Qué ustedes van a hacer? Lo van a sacar de buena voluntad cuando se metieron espantando a todos los hondureños que se fueran de su patria. Entonces, Dios eligió cada, cada espacio de tierra y se lo dio al pueblo que Él eligió. Es lo mismo que si salieran mañana los lencas, los misquitos, y sacaran a los descendientes de españoles de... De, 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 de Honduras. Los misquitos y los lencas estaban ahí, los garífonos estaban ahí primero, no sé, los garífunas no sé porque son eh, descendientes africanos, pero los misquitos y los lencas y hay otra, los, se me olvidó el otro nombre, ellos estaban ahí originariamente y todavía están compartiendo con quien le está haciendo daño, porque Mercelaña no es misquito y esos sí son los originales dueños de esa tierra. Mercelaya y Xiomara no es Lenca, y eso sí son los verdaderos dueños de esa tierra. Y si estoy diciendo mentira, búsquenlo en la historia. Los Celaya son criollos de Europa que vinieron a arrasar y acabar con todo lo que es de los Misquitos, con todo lo que es de los Lenca, con todo lo que es de los. Se me olvidó el otro nombre eh, que hay allá. Entonces, esa es la situación, Río. Sí, así es. Y la situación también es que le están pagando a sí, esta persona sí, sí. para que haga esta distracción. Así mismo como le tiró el tema de la señora eh, Ana García. Claro, Entonces, pero imagínate, los... esto es lo más grande. Le iba a dar a usted un 25% de todo lo incautado. Pero eso no fue Cuando lo que yo, yo dije. Juan Orlando, todos sabemos que está en juicio por conspiración que él mismo se metió oye va a recaudar nada Óyeme. esto es conspiración, aquí no hay droga ¿Qué esperan, que cogen las maletas que él traía él no, trajo nada. claro pero, pero... Le van a dar 25 de es que no, no incautaron nada. Nada. nada es que no han incautado es nada fue conspiración es eh, mira son, cómo él, como anormal es él son personas sí. Imagínate. Entonces, Son personas que no tienen conocimiento, que no saben ni es, han leído la Biblia, ni saben de la política, ni saben lo que está pasando. Mire, y, no señores, mire mire cómo se llama este señor: mente masturbándose. Mire, mire el nombre de WhatsApp que tiene él. Ese es él de nuevo llamando. ¿Ustedes quieren ver qué es él? Vaya es arriba, Mire para que yo vean qué es él. Adelante, diga, señor. ¿Le escucho? Sí, me llamo Mente Masturbando. Sí, ese, así, es, es, que que sale usted, su, así es que sale su, su perfil. La mente a las personas que no han leído, que no se educan, que desgraciadamente es la mayoría en, en nuestra tierra. Eso es lo que están haciendo ustedes, masturbando. Bueno. A la, 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 la mente de nuestra señor, gente. Señor, el ser humano, lo, los que me miran son mayores de 18 años y ellos pueden buscar su no. propia verdad, o yo, cuídese. Mira, hasta cosa de ah, muerte amigo, tiene él ahí, mire. Me quiere despedir. Mire, a, mire. Mire. De Rigo, ¿no? ¿Cómo mire, se llama? mire la foto ¿sí? que él tiene. Mire. Sí. Es que, cuídese, sí. señor. Cuídese. Mire, arrepiéntase. Arrepiéntase sí. de sí, todo su mal. Es que para que ustedes vean, señores, señores, Dios a través de su justicia imparte amor. Si no hay justicia, no hay paz y no hay amor. Lo que hay es desgracia desolación, odio, dolor, rencor. Eh, mire, vamos a ver a ah, Manuel. Adelante don Ma adelante don Manuel. Muy, muy, buenas noches. Buenas noches. Le escucho. Era para que, para contarle que hace cerca de siete años un amigo mío que yo lo fui a visitar, un señor muy, muy sabio y conocedor, yo estaba de parte de Juan Orlando, de parte completamente a, a favor de Juan Orlando. Y él me dice, señor, me dice, tenemos años de conocerlo y usted sabe que soy su amigo y usted no puede estar apoyando un señor que está trabajando en el narcotráfico. Se lo digo, me dice, porque yo sé que está trabajando en el narcotráfico. Usted sabe que yo atiendo personas que como son, etcétera. Y yo le digo, tiene usted toda la razón. Ok, entonces en Honduras ya varias gente abrió los ojos. Yo abrí los ojos afortunadamente a, en cierto momento porque yo era de los seguidores de Juan Orlando y yo sé que mi amigo no me estaba engañando. Y una de pregunta, años, don Manuel, mi, don Manuel, ah, una diga. pregunta sincera. Eh, ese amigo solamente le dio el dato, ¿verdad? Y usted lo sí. y usted lo investigó, ¿verdad? Y el cambio oh, de mente claro, suya fue después de investigarlo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es lo que yo le digo al pueblo aquí ahora mismo. Uno le da los datos. Investiguelos. No cree en mí. No cree en mí. Cree en los datos que yo le doy. Y cuando usted lo corrobore, entonces usted dice, creo en los datos todavía. Porque no puede creer en mí. ¿Usted me entiende? Exactamente, así es. Aparte, aparte de eso, otro, tocando el tema de la política, lo que está pasando aquí en Honduras, esto es un bache muy feo en que hemos caído, pero vamos a salir, tenemos, tenemos fe los hondureños en que no nos vamos a quedar ahí, con ayuda de Dios vamos a, a salir adelante y se va a crear un antivirus, creo yo, los políticos los abogados, todos van a, a tratar y van a luchar de hacer o por hacer un antivirus para no permitir nunca que este tipo de ideas o formas de, de actuar política se vuelvan a meter en nuestra sociedad, que son nefastas. Ese es el problema, que son nefastas. Correctamente, le, le comento algo que muchas personas no lo saben. Sí. Eh, en los Estados Unidos, el comunismo es ilegal. ¿Usted lo sabía? No, no lo sabía, pero lo... creo que en cualquier parte del mundo debería de ser ilegal, porque eso es lo que trae es la destrucción del ser humano, es poner al ser humano en contra del ser humano y trae todas las plagas y miserias para el hombre. Eso es lo que trae, debería de ser prohibido en todas partes del mundo. Mírenlo aquí, se llama el acta de control comunista. Lo voy a poner en pantalla, porque es lo que yo le digo, señores, yo digo una cosa. Y el deber de la persona es investigarlo. Eh, Déjenme ver si no, no está en español, lo tienen en ruso y en inglés. Se llama el Acta de Control Comunista del año 1954. Fue firmado por el presidente Dwight Eisenhower el 24 de agosto de 1954 y criminalizó el ser miembro del Partido Comunista. Ahí ustedes lo tienen. Entonces, así mismo debería de ser aquí en Honduras. Así mismo debería de ser en Honduras. Eh, la situación es la siguiente: que ya el mundo se ha dado cuenta que el comunismo no trae nada bueno. Eh, la, la nación americana es la nación americana, y Australia y Inglaterra son como son, por eso mismo, porque han dado la oportunidad a que las mentes sean libres, que las personas tengan deseo de superación, deseo de creación, deseo de, 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 de estar contento y ser feliz en este mundo. El comunismo quiere eh, eh, devolver a las personas a la era de las de las cavernas donde te daban un garrotazo por la cabeza y se llevaban a las mujeres por los pelos. Eso es lo que quiere hacer el comunismo. Imagínese, bueno, señor. Así estamos. Vamos a salir adelante, Rabino. Gracias. Muchas gracias cuídese. por su apoyo a Honduras. Gracias, mi señor. Cuídese, que Dios lo bendiga. Muy buenas noches. Amén. Eh, ahí ustedes tienen, señores. Hay que, hay que exorcizar a los demonios. Ahí se metió un demonio. Ustedes busquen, busquen eh, en su Biblia el pacto de Dios con. Primero que Dios no va a hacer un pacto con un pueblo que quiere destruir. Dios hizo un pacto eterno con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y es imposible que él se haya equivocado, que no sabía los pensamientos, los deseos, las actitudes de ese pueblo a futuro. Y también algo incomprensible es que vengan personas que no vivieron en ese tiempo. Es como que lo que yo digo, imagínate que dentro de mil años le echen culpa a todos los hondureños por lo que le pasó a Berta Cáceres, por darle un ejemplo, o por lo que le pasa a cada hondureño día a día. Lo único que hicieron, imagínate, eh, Constantino, los Flavios, fue cambiar la información para que ese odio de ese pueblo que aspira a la libertad eterna, que la gente se pusiera en contra de ellos. Recuerden que en ese tiempo eh, estábamos viviendo en un mundo donde nadie creía en Dios, solo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel clamaba que venía una persona a liberarlo, así como lo liberó de Egipto. Y la el antídoto para irse en contra del pueblo de Israel que utilizó el Imperio Romano fue hacer lo mismo que están haciendo estos comunistas socialistas. Era levantando odio a poner a pelear hermano con hermano. No se dejen engañar, busquen la verdad ustedes mismos. No dejen que alguien le repita lo que escuchó de otro y no lo, no lo tome por verdad. Y es lo que yo le digo: lo que yo le digo aquí, apúntelo, salga a investigarlo para que usted vea que lo único que se le dice aquí es la verdad. Al final, la decisión es suya. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a este mundo.